tardes, familia, de nuevo Humanidad Televisión. Aquí continuamos en el Cuestión Experience, disfrutándolo al máximo con tantas personas que van pasando por el plató, por este mini plató, este set que hemos montado aquí, en la naturaleza, como no, que también es necesario salirse fuera del plató y salir a la naturaleza a experimentar nuevas formas de hacer televisión y de comunicar. Y tenemos aquí con nosotros a Robert Martínez, ya lo conocéis muchísimo, seguro que todos, astrólogo y activador de conciencias, entre otras cosas, y vamos a charlar un ratito con él hasta que nos dé permiso él, porque tiene que marchar a una ponencia y a visitar todo lo que hay en el Cuestión Experience, que es muchísimo y no se acaba. Robert, bienvenido. Gracias por estar aquí, por montar este set aquí también improvisado, que realmente está muy a gusto el lugar, la zona, el ambiente y todo, la verdad es que... Y la piscina detrás. Y la piscina detrás también, o sea, acá hacemos un salto mortal para atrás y acabamos así la entrevista. Robert, estamos en junio, a punto de iniciar el verano 2024. ¿Hay algo a destacar en este verano 2024? Es un momento importante, intelectual y emocionalmente muy agitado, pero nada debería llevar a extremos. O sea, no es un momento donde los ciclos mundiales sean demasiado fuertes, pero sí lo son los ciclos personales. Entonces digamos que la fuerza, la potencia se va a circunscribir más en cuestiones más personales y sociales, pero no tanto de la gran geopolítica. Y si hay cosas de gran geopolítica, serán más en sectoriales, o sea, un país dentro del propio país, política más local, política más gubernamental, todo lo que es junio, julio, agosto y septiembre, estamos más de la micropolítica, de la microsociedad, más de la familia, más de la constelación, más de lo personal. Por eso no es un año de grandes titulares a nivel colectivo y global, sino que son los ciclos personales los que toman mucha más fuerza, y estos pueden ser muy difíciles y muy complicados, pero claro, ya es cada uno con sus películas y sus historias. Cada uno en el proceso que esté, ¿no? Y en el momento que esté de su vida, lo afronta de una forma o de otra. Exacto, pero cada uno pues tiene sus propias problemáticas, sus propias dificultades, y el elemento común que hay en todas ellas tiene que ver con el aspecto astrológico de Júpiter en Géminis, que acaba de entrar justo ahora, aparte que ayer, bueno, antes de ayer fue la luna nueva de luna en Géminis. Entonces el signo de Géminis es totalmente protagonista. Y Júpiter en Géminis lo que nos habla es la multiplicidad de puntos de vista. Y eso es lo que hace es que puede generar muchísimas discusiones, muchísimo relativismo moral y muchos puntos de vista que se contraponen entre sí. Entonces lo que vamos a ver es mucho debate, mucha controversia, mucho bulo, mucha desinformación, mucha tergiversación. Tú has dicho una cosa, yo digo que has dicho otra, y nos podemos enzarzar en discusiones eternas simplemente por ese motivo. Y ese va a ser el elemento nuclear no solo de ahora, sino de todo el año. O sea, el hecho de ver muchas ideas contrastadas y la mayoría de las veces de forma muy falaz. Es decir, que uno intenta siempre barrer para su territorio de confianza y de seguridad e intenta despreciar los argumentos del otro de una manera que no es pulcra a nivel argumentativo. Robert, hay un cierto colectivo de la humanidad que está preocupada por situaciones que puedan ocurrir. ¿Hay que preocuparse tanto? Yo, por supuesto, a nivel astrológico tú lo has visto, lo has estudiado. Como hemos dicho, los ciclos grandes son muy armoniosos y los que pueden ser más tensos son los pequeños. Eso significa que en la microescala, pues a veces en el supermercado te pueden salir las cosas más caras, pero se tiene que compensar por otro lugar. O sea, el macrociclo no es recesivo a nivel económico, no es de crear más guerras o más conflictos, sí que puede haber locales, evidentemente, pero no deberían extenderse como un reguero de pólvora, y por lo tanto los pronósticos más catastróficos que hablan de hambrunas, de guerras mundiales, de recesiones totales, de expropiación de todos los bienes, de cierre de bancos, de corralitos, todo eso para mí no tiene ningún fundamento, más allá del que viene el lobo de toda la vida. Es decir, que uno pues siempre pues puede jugar esa baza y algún día acertarás, pero yo creo que este año no se acierta ni el que viene ni el que viene, porque vienen 3 años, casi 4, muy armoniosos, con lo cual no tiene cabida un pronóstico catastrofista a corto o medio plazo. Ni hay que temer tampoco a la parte oscura, que se habla tanto también, que la parte oscura está atascando, que está dejando al ser humano sin sus capacidades. Tampoco hay que hacer mucho caso a eso, ¿no, Robert? Digamos que la parte oscura, si hablamos en términos de parasitación astral, ¿sí?, lo que tenemos son entidades bastante agresivas, porque evidentemente están más famélicas, porque hay menos humanos que puedan dotar de una buena energía de calidad, pero también son de menos nivel. Eso significa que te pueden molestar unos días, pero te puedes zafar relativamente rápido de ellas. Si no puedes hacerlo solo, pues haz una sesión de Reiki o con alguien de confianza que te ayude a nivel energético, y deberían eliminarse la mayoría muy deprisa. Por lo tanto, las altas jerarquías oscuras ya no están operando. Lo que tenemos son esbirros, becarios, que pueden ser más beligerantes, pero nunca son tan estrategas ni atacan tampoco a esa gran escala como hacían antes. Con lo cual, no hay nada que temer. Tenemos pequeñas luchas personales que pueden ser, insisto,
muy intensas, pero siguen siendo personales. En lo colectivo yo no veo motivos importantes de preocupación. ¿Y acuerdos tampoco hay en Robert entre la parte oscura y la parte terrenal? ¿Las élites? Algo de eso hay. Es decir, sí que ha habido una cierta recesión en la parte oscura, en su beligerancia, también porque necesitan, o sea, o mejor dicho, no tienen tanta capacidad de acción para lo que querían conseguir, era un nuevo orden mundial. Ese propósito está completamente obsoleto y fracasado. Aparte, los tránsitos astrológicos van completamente en dirección contraria. O sea, qué bueno esto. Robert. El globalismo se rompe completamente. O sea, los aspectos precisamente de multiplicidad de ideas que prevalecen ahora van en contra de un pensamiento único y unívoco. Si precisamente lo que vamos a ver ahora es un contraste absoluto de ideas de lo más peregrino. O sea, vamos a ver división sectaria, una idea se divide en dos y en tres y en cuatro y salen 20 sucursales. O sea, vamos hacia la máxima división, no hacia la máxima unidad en términos de política mundial. Por lo tanto, el globalismo está completamente acabado con los aspectos que hay, porque vamos en dirección radicalmente opuesta. Entonces, en términos de oscuridad, no vamos hacia un gobierno mundial ni nada parecido, pero sí que podemos tener pequeños caciques, que son también molestos, pero desde luego nada que ver con los de 2020. Ni hay que preocuparse tampoco, Robert, de los acuerdos que se ha llegado, seres estelares con los terrenales. ¿Te refieres a algunos acuerdos de oscuros con humanos? Sí. Eso no tiene prácticamente ni alcance. O sea, los acuerdos que puede haber entre entidades oscuras y seres humanos que están aquí encarnados son de muy baja capacidad, porque los seres de otra dimensión que están ahora mismo acordando con los humanos tienen muy poco poder. O sea, es que no quedan los grandes, no quedan los más fuertes, los más poderosos no están. Entonces, los acuerdos que puedan hacer son acuerdos miserables. O sea, no puede el ser del otro lado. La dotación de energía y potencia que le puede dar humano es muy baja. Entonces no merece la pena, o sea, es un maltrato para el humano. No hay que preocuparse. Para nada. Para nada. Pero hay personas muy preocupadas con esta situación. Quienes se deberían preocupar son los que han hecho sus acuerdos. O sea, los humanos oscuros que han hecho acuerdos con esas entidades son los que se deberían preocupar, porque seguramente están pagando un altísimo precio por un beneficio exiguo. Esos son los que han hecho un malísimo acuerdo y evidentemente no nos van a estar escuchando, pero son los que tendrían que estar muy preocupados de la chorrada que acaban de hacer. Porque no les ha salido bien. No, no les va a salir bien. Ni les va a salir bien tampoco. No, porque los otros no pueden dar lo que prometen. O sea, ahora mismo, a nivel de jerarquía, si antes, por decirlo de una manera metafórica, había 10 niveles de potencia en el mundo oscuro, pues ahora a lo mejor quedan 4 de esos 10 y se han ido los 6 de arriba. ¿A partir de ahí qué se puede hacer? Pues nada, tonterías. Y el ser humano como especie tampoco está intervenido, ¿no, Robert? Está parcialmente intervenido. ¿Parcialmente? Sí, es decir, claro que las entidades oscuras intervienen en el proceso, lo manipulan, lo distorsionan, y la gracia es que tenemos capacidad de zafarnos por dos motivos. Uno, porque la presión que nos llega desde la oscuridad va bajando, y otra, porque entonces la naturaleza espiritual que todos tenemos aflora con menor resistencia. Entonces, si esa ya tiene un impulso natural que hace que se expanda y además la presión que recibimos de fuera se va aminorando, entonces expandirse es una cuestión natural y cuestión de tiempo. Y si encima le ponemos facilitadores como nuestra propia intencionalidad, aparte de que vamos descorriendo velos, eliminando resistencias, haciendo terapia, descontaminando el cuerpo, etcétera, etcétera, pues el proceso de ascensión es inevitable. ¿Qué le podríamos decir entonces a las personas que nos están viendo, que se pueden sentir parasitados o intervenidos, para que puedan conectar más con su esencia divina y llegar a esa ascensión que todos buscamos, Robert? Como decimos, hay dos partes. Una es tratar de minimizar el nivel de interferencia que tenemos, y dos, permitir que la parte espiritual aflore. Entonces, son dos caminos. Uno es más defensivo y otro es de despliegue, otro es más creador. El defensivo, pues uno puede tratar de visualizar escudos, barreras, generar decretos, puede incluso utilizar a entidades que le sean de su confianza para que le ayuden a abrir el camino, puede también solicitar ayuda a otros seres humanos que le puedan ayudar, incluso pues eso, consteladores, terapeutas, sanadores, para que te ayuden a hacer una limpieza energética o una protección o un escudo. Incluso tú puedes visualizarte con un escudo de manera constante, y con eso deberías minimizar también el nivel de parasitación, así como también no entrar fácilmente en discusiones, en reyertas, en choques frontales, salvo que sean inevitables o que sean necesarios para lidiar con alguna conversación que sea incómoda y que esté pendiente. Pero cuando es perfectamente prescindible, lo evitamos. Y después, evidentemente, cultivar nuestra parte espiritual poniendo intención en conectar al nivel más profundo con los demás. O sea, cada vez que interactuamos con alguien de corazón, que intentamos llegar a la parte más esencial de su alma, solo con esa vinculación, con ese ejercicio vibratorio energético, ya nos estamos realimentando, nos estamos nutriendo y estamos creando un escudo. Entonces, ese nivel de conexión
de intención consciente y positiva hacia el otro, ya estamos reforzando nuestro sistema energético, por lo tanto evitando la parasitación o por lo menos minimizándola mucho. Muy buenos consejos, ¿eh? Para aquí, para nuestros amigos de Nueva Humanidad, lo que acaba de decir Robert. ¿Sería también importante, Robert, tener en consideración la alimentación? Naturalmente, evidentemente, porque esta es una fuente natural de energía para el físico y como todos los niveles están fractalizados, al igual que podemos trabajar a nivel energético y ahí podemos ser pulcros en nuestros pensamientos e intenciones, la alimentación, aunque casi todo tiene algún tipo de tóxico, pues hay grados y entonces si podemos minimizar aquellos alimentos procesados, sobre todo procesados, bueno, hay casi cualquier cosa que puedas encontrar en el supermercado, pues hay muchos niveles de calidad, pero casi todo está intoxicado de algún modo u otro, pero podemos ir a lo que está con menor nivel de toxicidad, lo que tiene también un mayor nivel de calidad calórica y de calidad nutritiva, y con eso, por supuesto, que vamos a minimizar mucho el daño y el desgaste que se genera en el cuerpo físico, así como también emplear la herramienta del ayuno intermitente en el caso de que hayamos tenido que recurrir a comer cosas, pues, que de un restaurante o lo que sea, que no tienen muchísima calidad. Digo, bueno, pues entonces estate unas cuantas horas sin comer nada para que el cuerpo tenga tiempo para expulsarlo todo. Y me imagino que habría que comer también, Robert, como mucho crudo, ¿no? Cuanto más crudo comamos, más limpia podemos tener esa energía, más conexión podemos tener con nuestra presencia. Desde luego, si lo que buscamos es una desintoxicación, sí. Tal vez para otros propósitos en un momento dado, alguien que está haciendo a lo mejor, no sé, un ejercicio que es muy mental o muy físico o de mucha resistencia, bueno, pues puede optar por otras alimentaciones siempre que sean saludables, pero cuando escogemos una dieta también tiene que ver cuál es el objetivo. Sí, el crudo, sobre todo, si lo quieres desintoxicar, sí, es lo que te puede venir mejor. Si lo quieres es muscular, por ejemplo, pues a lo mejor no es lo ideal. No. Por eso digo, depende de cuál sea el objetivo que tengamos. Para la conexión espiritual, nuestra conexión con nuestro yo, creo que sería bueno dejar de comer ciertos alimentos muy procesados. Exacto, ¿no? Porque bueno, te anestesian el cuerpo. Correcto. Estos pueden venir bien en un momento dado de mucho estrés. Entonces, en un momento dado, para apaciguarse, nos está haciendo mucho estrés, la porquería, de alguna manera, te crea una neblina y esa neblina puede bajar bastante la ansiedad y por eso la gente suele comer mucho cuando se encuentra mal, porque te anestesia el cuerpo, te anestesia la mente y el sistema emocional queda rebajado. Entonces, bueno, en cierta dosis puede ser lógico, especialmente si alguien está en ataque de ansiedad o lo que sea, bueno, pues le puede dar para comer, pero que no sea el recurso final, que sea simplemente algo de emergencia, un día que estás jodido, pero no puede ser la base de tu vida recurrir a comer porquerías simplemente para apaciguarte, pero bueno, que sepas que ese recurso en un momento dado de máximo estrés lo puedes emplear y es perfectamente válido. Robert, y por la noche es cuando nosotros dejamos ir nuestro cuerpo, nuestra mente a descansar. ¿Qué habría que hacer por la noche cuando vayamos a descansar? Depende de lo que queramos conseguir. Si lo que quieres es desintoxicar y demás, cuanto menos carga mental, mejor. Es decir, una meditación de silencio, de vaciado mental, es lo que más ayuda a regenerar el cuerpo. Ahora, si lo que queremos es activación y potencia, es decir, yo quiero despertarme a la mañana siguiente con mucha fuerza, con muchas ganas, entonces lo mejor es irse con alguna intención de hacer algún tipo de trabajo a nivel onírico, a nivel astral, y ya nuestro cuerpo energético lo va haciendo de manera mecánica durante la noche. Cuanto más reforzamos la intención, y la intención ya no solo es una idea, sino que si esa idea además se desarrolla y se simula en nuestra mente, es decir, imagina que quiero mañana hacer una actividad, quiero dar una charla y se me visualiza dando la charla, imagino de qué voy a hablar y cómo voy a hablar, y además visualizo lanzando energía, viendo todo como con ondas doradas que salen de los labios. Todo eso va a hacer que esa idea, al estar más desarrollada en mi cuerpo mental, luego cuando tenga que ejecutarla en mi cuerpo energético, tenga mucha más potencia para poder ejecutarla, aunque sea en automático, aunque yo no me entere por la noche. Por lo tanto, cuanto más desarrollamos una intención, más carga y fuerza energética tiene. Es como si le has metido más combustible a tu vehículo y por lo tanto puede llegar más lejos. A veces, con según qué ideas, si están muy masticadas de dentro y responden a anhelos profundos, no hace falta meterle tanta intención, y por eso a veces es engañoso que hay cosas que parece que van solas. Sí. Las que van solas, cierto, es porque están muy codificadas en el alma, también porque pueden estar apoyadas por ciclos transgeneracionales, son la fuerza de tus ancestros la que te está empujando, o por ciclos sociales, o a veces porque son ideas que están muy reforzadas desde dentro, pero están inmaduras intelectualmente. Es un anhelo que tengo muy fuerte, pero no lo he codificado. Pero cuando es una intención que yo tengo más o menos codificada, si además la alimento con intención consciente, con un despliegue intelectual, la fuerza que tiene es muy superior. Es decir, podemos utilizar nuestros sueños a nuestro favor, creando realidades. Por supuesto. Y no hay límite. No hay límite. Bueno, el límite es lo que tenga tu potencia energética. Es decir, tu potencia energética tiene los límites mentales, pero tu imaginación no tiene límites. Entonces,
tú pon la máxima potencia en la imaginación y luego lo que finalmente se manifieste en la materia será correlativo, el máximo de potencia que tú puedas llegar. Entonces, cuanto más alta es la potencia que le metes, por ejemplo, si quieres, tienes un anhelo espiritual de fusión con la fuente, pues la manifestación material que tendría eso en última instancia sería la iluminación, te iluminas. Entonces el cuerpo físico entra en un estado de paz absoluta, de limpieza y de desintoxicación máxima, y entonces la mente pasaría a un estado de servicio absoluto al espíritu y de conexión o imbricación con él. Eso sería si el deseo, si la impronta, si la conexión con el espíritu es máxima. Es máxima, pero se puede eso, como estás diciendo, se puede programar para llegar a ese. Y si no lo conseguimos en una semana, se puede conseguir con más tiempo. Exacto, a ver. No desesperar. No, claro, precisamente las prácticas espirituales existen para eso. Y bueno, aquí dentro de los itinerarios, tanto del Zen como de las disciplinas Advaita y demás, las disciplinas no duales, un poco se dice que en ciertos momentos anhelar la iluminación actúa como freno por el hecho de que, como hay que crear un vaciado de intenciones, entonces esta actúa como obstáculo, es decir, va en dirección contraria porque tienes que liberarte de cualquier deseo. Pero en la primera fase sí que tiene que estar, porque para alcanzar la disciplina de generar ese vaciado, esa postura de zazen, esa meditación, hace falta un deseo. A veces el deseo llega de una manera muy colateral, lo que quieres es liberar estrés, combatir el insomnio, y entonces vas hacia la meditación y luego a partir de ahí, de ese estado de calma que poco a poco se va asentando, puedes alcanzar gradualmente estados mayores de conexión con el espíritu donde los deseos y pensamientos se van ralentizando hasta que hay un punto que se queda en ese estado cero. Un poco en el tarot sería la carta del ermitaño. La carta del ermitaño, que viene después del carro y de la justicia, implica que las energías que hemos movilizado con más fuerza y las reacciones que hemos recibido del exterior, que sería la justicia, se han detenido y por lo tanto estamos en ese punto de no necesitar nada, de no querer nada, porque necesito estar conmigo mismo, con las energías en vacío y en el máximo nivel de detención posible. Como está la figura del ermitaño en la carta de Orón, con el faro iluminando al mundo, ¿no? Exacto. Y con una paz tremenda en lo alto, en la montaña, como sublime, ¿no? Indicándonos que está en un momento sublime de su vida. Exacto, que ha trascendido las pasiones, que puede entonces ver los logros humanos con la distancia y con la frialdad del que lo ha conseguido. Es decir, el que todavía está escalando la montaña anhela llegar a la cúspide. Y además es legítimo que sea así, porque no tiene sentido despreciar la cima de la montaña si no has llegado a ello. Hay una parte de ti que quiere ir allí, que quiere conseguir la experiencia, y una vez que la has conseguido, entonces ahí está la verdadera trascendencia. No hay trascendencia si ni siquiera ha habido un alcanzar las cosas, si ni siquiera has asido las experiencias, no las puedes trascender. ¿No tiene por qué haber esfuerzo, Robert, o sí? Es que hay fases que sí que requieren esfuerzo y otras que no. Entonces ahí es donde está un poco la confusión, ¿no? Hay cosas que no se pueden forzar. Por ejemplo, cuando estamos imbricados en un ciclo colectivo, esas energías van solas, entonces ahí no hace falta esfuerzo porque estamos siendo llevados por la vida. Pero cuando estamos en un ciclo pequeño, con acciones pequeñas, cosas diarias como ir a ducharte, lavarte los dientes, eso claro que requiere esfuerzo porque depende exclusivamente de ti, nadie lo va a hacer por ti. Entonces siempre hay un juego constante, un pendular entre energías colectivas que van solas y que no requieren esfuerzo y que requieren influencia, y otras que son personales que requieren esfuerzo y disciplina, y están todas a la vez, solo que a veces prevalecen más unas y a veces prevalecen más las otras. Entonces hay actividades que son de naturaleza yin, es decir, que requieren que estemos en espera y en observación, y esas son las que no requieren esfuerzo. Y entonces cuando se dice esa frase es, ahora toca fase yin, ahora no metas más yang porque lo estás saturando. Y si el yang está saturado de acción, entonces lo que haces es entorpecerlo, crear presión, crear molestia, crear nervio. Entonces rebaja un poco, rebaja, y entonces ahora tendrás que fluir y ahora no habrá esfuerzo. Pero si te pasas de yin, entonces ya no podrás activarte otra vez. Tendrás una pereza infinita, una procrastinación tremenda y ya no sabrás ni cómo empezar, y una cantidad de dudas infinita también. Hay que escucharse entonces mucho, Robert, para saber en qué momento pone uno más energía o menos energía en el camino. Correcto. De la ascensión. Muchas veces, en función de las circunstancias, también vemos si tenemos que apretar más o apretar menos, ¿no? O sea, si todo el mundo me deja tranquilo, digo, vale, será una fase yin. Si nadie me hace caso de repente, será una fase yin. O sea, si noto que el universo no me responde, que parece que nadie está disponible y que me quedo solo, ¿será que toco una fase yin? Nada me sale, todo lo que intento, no soy capaz, me sabotea. Estoy en fase yin. No me peleo con eso. Ahora, si veo que hay una sobreactivación, una sobreactividad, a lo mejor es que estoy en fase yang. Y no significa que tenga que estar siempre, porque a lo mejor la demanda no para nunca.
habrá momentos que tendré que parar, pero entonces ahí es ahí cuando te escuchas a ti, dices, a ver, me estoy empezando a cansar, me estoy empezando a agotar, me estoy empezando a estresar, será el momento de empezar a ralentizar esa energía. Hay que estar muy atentos a nuestras señales de nuestro cuerpo, de nuestro ser, y hacerle caso, Robert. Exacto. Y ir a favor de ellas. Exacto, porque es muy fácil desconectarse del cuerpo. De hecho, cada vez que estamos muy inmersos en una acción, lo lógico es que el cuerpo se anestesie, porque es la mente directiva la que tiene que estar pensando en la secuencia de pasos que tenemos que ejecutar. Y entonces el nivel de escucha tiene que bajar. Por eso muchas veces en una situación de mucha adrenalina uno hace cosas muy arriesgadas y luego cuando ya ha pasado la situación, de repente el cuerpo empieza a temblar y luego empieza el miedo, porque ahí la escucha que no hemos podido hacer en ese momento porque estábamos totalmente absortos en la situación, vuelve ese enfriamiento, ahí nos escuchamos y ahí nos damos cuenta del coste energético y fisiológico real que ha tenido la situación. ¿Que hay algún tipo de ejercicio que aconsejes más que otros, Robert, para llegar a esa conexión con el yo superior y la ascensión? ¿Algún ejercicio que tú recomiendes? Todos los ejercicios que impliquen testear las emociones a un nivel energético. Es decir, cada vez que tengamos una emoción, la que sea, pararnos y tratar de ver cuál es la parte del cuerpo que se está activando más. Porque toda emoción tiene un correlato corporal, algo físico. Y no solo físico, sino energético. Entonces, hay una diferencia a veces muy sutil entre notar una presión en el pecho y notarla un poco por delante del pecho. Ese un poco por delante del pecho ya es el chakra corazón que se está moviendo. O notar un nudo en la garganta y realmente es el chakra garganta el que se está moviendo. O notar una presión por aquí por las sienes y realmente es el tercer ojo el que está saturando. Cuando nosotros estamos bajo el influjo de una emoción fuerte, si estamos en actitud de escucha, podemos notar esas sutilezas y somos capaces de llevar la emoción al cuerpo energético, desde allí podemos moverla mucho mejor, desde ahí podemos maniobrar con ella y redirigirla. Por ejemplo, una emoción saturada que nos molesta en términos de nervios, de incomodidad, de miedo. Si movemos el cuerpo energético y hacemos que esa energía fluya, esa emoción se disuelve y vemos que ese miedo va desapareciendo. A veces simplemente podemos utilizar los dos dedos, el índice y el anular, ¿no? Parece que se llama. Y vamos dirigiendo la energía así con pequeños movimientos, haciendo, bueno, como si la estuviéramos moviendo con estos dos dedos, como si estuviéramos haciéndonos un masaje y movemos la energía de una manera que no sea natural, que no sea espontánea, como si tuviéramos que masajear nuestro cuerpo energético. Y con ese ejercicio tan sencillo, nosotros podemos, de hecho, pues crearnos una emoción que para nosotros sea positiva. Por ejemplo, si yo quiero crearme valentía, pues lo que hago es el tercer chakra, justo pues debajo del corazón, empiezo como a estimularlo, y entonces noto como la adrenalina va subiendo. Hago como este gesto hacia aquí, por esta zona, y de repente pues noto que hay una activación del cuerpo físico. Si voy a hacer un ejercicio físico, voy a hacer flexiones, pues activo este tercer chakra y consigo que esa energía suba y ascienda. O sea que nosotros podemos activarnos fisiológicamente a través de los ejercicios energéticos, comprendiendo un poco la correlación natural que hay entre los chakras y las diferentes emociones e instintos del cuerpo. Y de estar muy presente en los síntomas del cuerpo. Porque el cuerpo te está hablando. El cuerpo está directamente correlacionado con el sistema emocional y el energético. Y con los órganos, además, también. Por supuesto. Pero claro, como a lo mejor los órganos no los conoces tan bien. Los puedes ver, ¿no? Claro, dice, yo qué sé, no sé si el hígado es el páncreas, no sé, está por ahí, ¿no? Digo, vale, sistema digestivo y ya está. Como no lo podemos ver tan bien, a salvo que ya tengas una capacidad proprioceptiva, creo que se le llama, extremadamente sublimada, lo normal es que no tengas capacidad para captar tus propios órganos. Pero los órganos sutiles es un poquito más fácil. Nos has dado un montón de herramientas, Robert, aquí para toda nuestra audiencia de Nueva Humanidad, que espero que lo apliquen y lleven su día a día mejor y con más claridad, con más paz, que es lo que todos buscamos al fin y al cabo, y quitarnos el miedo de encima. Como tiene que ser, el miedo es precisamente la herramienta paraliza. Que más usa el sistema para paralizar y también para llevarte a acciones precipitadas y absurdas. O sea, ante el miedo, como todos tenemos tres estrategias, o evasión, o huida, o lucha, o parálisis, cualquiera de las tres nos es nefasta cuando realmente la amenaza no es real. Entonces, ante una amenaza real, por supuesto que hay que actuar con diligencia de la mejor manera posible. Pero cuando la amenaza no es real, ese miedo
es bloqueador y además irracionaliza completamente al individuo. Y por eso todos los que gobiernan intentan siempre crear consignas de miedo para que actuemos en la peor versión de nosotros mismos. Y encima tampoco nos sirve de nada porque luego no ocurre y hemos padecido y sufrido para nada. Exacto. Hemos gastado energía inútil, ¿no? Solo serviría en el caso de que tuvieras miedo a algo muy razonable, muy fundamentado y que te genere alguna externalidad positiva por lo que sea. Una persona, por ejemplo, muy derrochadora que de repente con el miedo a la ruina o lo que sea, pues ahorre un poco más y bueno, ya quería hacerlo, le costaba adquirir la disciplina y ese miedo por actuar como un refuerzo. Pero es más bien una externalidad que uno aprovecha del entramado y además aprovecha ese miedo desde un punto de vista sugestivo porque le conviene. Entonces, a veces podemos utilizar el miedo, por supuesto, de manera constructiva, pero no tomarlo de manera sistemática y menos cuando no tiene un fundamento claro. No hay nada. Nos dejas tranquilos, Robert, de verdad te lo digo en serio. Me alegro que así sea. No sé si quieres aportar alguna cosita más para finalizar. Bueno, redundar un poco la idea que hemos dicho, que somos creadores y aunque no podemos cambiar de una manera directa y frontal el ciclo grande de la humanidad, sí que podemos contribuir con pequeños mordisquitos y en nuestro ciclo personal sí que tenemos mucha más influencia. Por eso siempre digo, empecemos en nuestro ciclo personal, en nuestra área circundante y especialmente primero en nuestra vida, antes de actuar en los demás, el ciclo social o cualquier otra persona, que siempre es más complicado. Siempre el personal primero. Empieza contigo, pero empezamos por nosotros porque es más fácil. Si tienes que tener soberanía sobre algo, que sea sobre ti mismo, porque es más sencillo y ni siquiera es facilísimo, porque sobre tu propia mente puede costar, sobre tus emociones cuesta, pero por lo menos tienes un marco de acción muy superior. Luego sobre los demás ya cuesta un poco más y sobre el colectivo muchísimo más. Pero cuanto más poder acumules en lo personal, más fácil te será incluir, aunque sea colateral e indirectamente, sobre lo colectivo al nivel que tú quieres. Siempre primero con uno mismo, hacer correcto, todo el trabajo. Correcto. Pues muchas gracias, Robert, por tu presencia aquí en el Cuestión Experience. Te dejamos que sigas con tus tareas y tu conferencia. ¿Tienes conferencia? Sí. Sí, una ponencia que hablaremos un poco de 2024 y 2025, del ciclo del próximo año de junio a junio, de Cuestión Experience a Cuestión Experience. Pues nos vamos a ver próximamente en el plató de televisión, en julio, el mes de julio, sí. Para compartir más detalles contigo y perfecto, más información valiosa, Robert. Muy gracias. Bien. A ti. Hasta la próxima. Amigos, aquí finalizamos la entrevista con Robert en el Cuestión Experience. Vamos a seguir haciendo más entregas con nuevos profesionales que nos van a ir visitando a lo largo de toda la tarde de este magnífico festival organizado por Borja Vilaseca. Gracias, amigos. Lo dejamos aquí y será hasta la próxima. Adiós.